En aquellos días, María se levantó y se fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. María se quedó con ella durante unos 3 meses y luego regresó a su casa. María Auxiliadora nos toma de la mano y nos conduce con seguridad a la meta de nuestras vidas. Llevarnos a nosotros, nuestras vidas y a las personas queridas, a todos los hijos, a los enfermos, al pie del altar, haciéndonos iglesia, cuerpo místico de Cristo, incluso con los hermanos más débiles, aquellos que no creen o que no tienen fuerzas para amar. Don Bosco encomendó a María a sus hijos y a los primeros salesianos, educándolos en la práctica de la caridad sincera y concreta. El 26 de enero de 1854, el primer día del triduo de preparación para la fiesta de San Francisco de Sales, Don Bosco llamó a Miguel Rúa y a 2 estudiantes, entre ellos Juan Caliero, a su habitación. El joven Miguel Rúa recuerda aquella reunión de la siguiente manera. Se nos propuso, con la ayuda del Señor y de San Francisco de Sales, hacer una prueba de ejercicio práctico de la caridad hacia el prójimo, llegar posteriormente a una promesa y hacer un voto al Señor. Desde aquella noche, el nombre de Salesianos se puso a aquellos que se propusieron y a aquellos que propondrán a otros tal ejercicio de la caridad. La oportunidad de dar una demostración práctica de la caridad llegó el verano siguiente, cuando el cólera estalló en Turín. El 21 de julio de 1854, un cartel del alcalde colocado en las esquinas de las calles de Turín anunciaba las normas de higiene que debían observarse en las casas, talleres y tiendas. Se construyen hospitales especiales llamados lazaretos para aislar a los enfermos. Los habitantes de Valdocco se enteraron de que el municipio había instalado un enorme cobertizo en Borgo Dora con esta finalidad. Don Bosco no se limitó a defender su obra contra un peligroso flagelo. El municipio está buscando voluntarios y enfermeras. ¿Quién quiere ir a ayudar a los enfermos con cólera en el lazareto y en las casas particulares?, preguntó un día a sus muchachos. Cerca de 40 de los mayores respondieron a la invitación. Nos falta la lista completa, pero sabemos que entre ellos estaba ciertamente Miguel Rúa, de 17 años, el joven Juan Caliero, de 16 años, y Ann Fossi, de 14 años. El joven Miguel Rúa es uno de los primeros en presentarse y se compromete en cuerpo y alma. Don Bosco da instrucciones prácticas a sus jóvenes enfermeros. Así comienza una experiencia completamente nueva para el clérigo Miguel Rúa, La Armonía. Un periódico de la época dedicará a los jóvenes del oratorio un paisaje de la crónica de la caridad del clero en tiempos del cólera. Animados por el espíritu de su padre más que superior, Don Bosco, se acercan con valentía a los enfermos del cólera, inspirándoles coraje y confianza, no solo con las palabras, sino con los hechos, tomándoles de la mano, acariciando sus manos, sin mostrar el más mínimo horror y miedo. Por el contrario, cuando entran en la casa de un enfermo de colérico, se dirigen inmediatamente a las personas asustadas, consolándolas para que se retiren si tienen miedo, mientras cumplen con todo lo necesario. Con la desaparición de la enfermedad, su experiencia no terminó, ya que Don Bosco formó una sección para una veintena de huérfanos y Miguel Rúa tuvo un lugar para ejercer su caridad activa hacia ellos. Finalmente, el 8 de diciembre, todo el oratorio cantó un Te Deum de acción de gracias, porque en casa el contagio no se había cobrado una víctima. Fue un gran día, ya que en Roma el Papa Pío IX definía el dogma de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. A ella se confió el mismo Don Bosco y confió a sus hijos y a todos sus muchachos. Compromiso. Vivamos haciendo alguna obra de misericordia, ya sea un pequeño sacrificio o un ofrecimiento espiritual. Acto de abandono y entrega filial. Oh María Auxiliadora,
como nuestro padre Don Bosco hizo con los muchachos del oratorio de Valdoco con motivo del cólera, también nosotros, en un mundo afectado por la epidemia del coronavirus, queremos, como familia salesiana, expresar nuestro acto de abandono y entrega filial en tu corazón de madre. Consuela a los enfermos y a sus familias. Sostiene a los médicos y a los trabajadores de la salud. Ayuda a todos los miembros de la sociedad y a los gobernantes. Y acoge en tu casa, Padre, a todos los que han muerto a causa de esta epidemia. Sobre todo, renueva en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades y en nuestras familias la fe en tu Hijo Jesús, que murió y resucitó. Usando las palabras de Don Bosco, te decimos: Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado para la batalla, tú sola has triunfado de todas las herejías del mundo. Oh Madre, defiéndenos en nuestras angustias, en nuestras luchas y en nuestras necesidades. Líbranos del enemigo y en la hora de la muerte, llévanos al cielo. Amén.